Capítulo de Patucat. Supongo que cuando se verá este vídeo ya estará reproduciendo el espacio de lo que será el bar del bicho, ¿vale? El bar del bicho, para el cual hemos creado un logo que lo hemos puesto aquí. Vale, todavía nos faltan todas las botellas de atrecho, arreglar un poco las luces, en fin, darle ese encanto de bar nocturno que a la vez de diseño, como es este. Un bar de diseño, pues también es un bar rockero, ¿vale? Con una selección de algunos grupos que a mí me gustan, y que, bueno, que se podrán ver en este mi nuevo capítulo de Patucat, Entonces ahora todavía falta bastante, porque no, nada más que hemos distribuido un poco los muebles, las estanterías, hemos estado decorando las paredes, hemos puesto aquí un mural como si fuera una vista enorme de Nueva York, para darle una especie de ambiente así entre underground, pop americano, pop rockero, en fin, una mezcla, un poti-poti, ¿vale? Pues aquí se supone que voy a ir. Aquí es donde dicen que el villano viene a jugar a cartas, pero... más no os explico, porque no sé si esto se verá antes o después de la película y no quiero desvelar nada. ¡Hala! Vamos a seguir montando. A ver, todas esas botellas de atrecho y todo, quiero verlas aquí, quiero examinar hasta el último vaso, ¿eh? El diseño es muy importante. Venga, yo no sé, esta iluminación no sé si es muy, porque a lo mejor así la iluminación desde abajo pues queda como un poco, no sé. Está bien porque así tenemos techo, pero igual queda un poco siniestra. Aunque bueno, no sé, para ser un pub nocturno y tal puede que encaje bien. Y este pilar aquí en medio, no sé. Es un bicho muy chulo y pega con el bar del bicho, la verdad, pero no sé si va a dar así un ambiente un poco raro. Es que claro, el tener el foco está aquí mismo, y la calor que da y además no me pone la cara blanca, no se me ve casi, no sé. Bueno, haz una vista de todo el pub, así que se vea el techo. Vale. Bueno, podemos hacerla para filmar algunos planos, luego podemos hacer unos primeros planos, ¿no? Más así, más de cerca, aquí que, por ejemplo, un primer plano así, ¿no? Con la barra al fondo y ahí se verán todas las botellas, las bebidas, el barman. Bueno, ya lo pensaremos. Lo de las luces hay que matizarlo, ¿eh? ¡Eh! ¡Los técnicos de las luces! ¡Reunión ahora mismo! ¡Venga! ¡Vamos para allá! Corta, corta. Bueno, pues ahora mismo estamos probando aquí estamos hacia el interior del bar. Crispin, ¿qué tal? Ahí poniéndote cocido, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo único problema que tenemos es con la luz, ¿ves? Refleja mucho la cara y se nos ve la cara ahí. Sobre todo a mí, parezco una muerta, jo. Vamos a cambiar la luz, ¿eh? Venga, Crispin, vamos a tomarnos un chupito antes de empezar. Así vamos calentando el hocico, ¿vale? Fijaros, esto es lo que se dice aprovechar el decorado. Mientras yo estoy aquí mirando el guión y a ver qué hago y qué digo y qué no digo, esos tres mendas ahí tomándose unas copas, fíjate. El Jack va, pero vamos, si se cae de lado. Madre mía. Oye, invitadme un chupito, guarros, que ahora vengo. Venga, hasta ahora. Ya grabaremos otro rato. Venga. Bueno, ¿cómo? Ya vale, borrachos, que tenemos que hacer montaje de la escena y todo. Ya está bien, ¿eh? ¿Os habéis tomado todo el vino, el whisky? Desgraciado, que soy no desgraciado. Oh, ¿y mi bolso de dinero dónde la habéis metido? Que me entere yo, ¿eh? Que me entere yo porque os envío a Patucat. Ay, sí, Patucat soy yo. Ay, venga ya. Que está ahí, que te caes, mira. Nada más que esta casilla. ¡Oh! ¡Mira! Está borracho como una cuba. ¡Madre mía!
día, ¿eh? Y que hemos celebrado que hemos acabado la filmación de este capítulo. ¡Que nos ha costado un huevo! Un huevo no, un huevo de avestruz, por lo menos nos ha costado. ¿A que sí, Crespi? Que ya está ahí. Mira, está aquí otro que se cae. Está borracho, perdido. Venga, vamos a trabajar, va. El que quede vivo, que venga a trabajar. ¡Hala! ¡Miau! ¿Eso no tendrás un poquito de hierba por ahí? Joder, tío, que vas de poli, tío, no te pases, ¿eh? Bueno, vale, vale, vamos a guardar las apariencias, ostras. Venga, Patuca, Wayne y Crispin en el bar del bicho. Toma 500, por lo menos. Venga, acción. Buenas noches. Buenas noches, nena. Otra vez. Mierda. Patuca, Wayne y Crispin en el bar del bicho, toma 501. ¡Acción! Buenas noches. Buenas noches, nena. Esta noche he decidido soltarme la melena. Ah, pues si has venido a jugar es pronto. A jugar no, a ligar. ¡Mierda! ¡Jo! ¡Imbécil! ¡Hostia!